Como Julien se volvió rey, no te lo has preguntado cómo este tarado lo logró. La verdad, la historia es algo trágica, ya que fue corona para que simplemente fuera devorado. ¿Qué, muchacho? ¡Ahora tú eres el rey! ¿Ahora es el qué? El anterior rey, el cual era su tío, recibió una predicción que el rey sería devorado por los Mozart. La profecía es muy clara. El rey de los lemures será devorado por los Fosa. Sí. Mañana antes del amanecer, eso lo sé. A pesar de haber hecho sacrificios como Julien, los cuales no funcionaron, todo sigue igual. Decide coronar a su sobrino para que sea devorado, para así romper la profecía y volver a tomar su corona. Pero el día que atacaron, Maurice, el pequeño genio, le enseña a los Mozart cuáles son las partes más deliciosas de los lémures. Y esta parte es el lomo. ¡Muy jugoso! Mientras llega Yuli, que moviendo el bote acabaría con todo rompiendo la predicción. Bueno, eso fue lo que pensaba hasta que se lo aclararon. No creer que Masicura se haya equivocado de que me iban a devorar. Nunca dije que te devorarían todo. ¡Ay! Me arrancaron un enorme pedazo de mi bote. ¡El futuro!